Todo inició con el incendio del basurero. La contaminación llegó a la comunidad. Dos días aproximadamente se estuvo llena de contaminación, de mucho humo en el día y en la noche, pero se podía ver más por la noche la oscuridad que abarcaba toda la comunidad, no solo esta, sino las comunidades aledañas a esta, que es La Esperanza, Nucatilí, Emiliano Zapata, Grijalva, Morelos, Rivera Buenavista. Y entonces nosotros el día 18 se llevó el oficio al presidente municipal. Quien recibió el oficio fue el secretario municipal, sin dar más respuesta por el momento. El día 26, nos reunimos en la entrada del basurero. En ese momento se presentó el secretario municipal tratando de sofocar el humo del basurero que se estaba dando en ese momento. Sin más respuesta en ese momento, las autoridades ninguno ha sido competente para poder solucionar este problema, que básicamente no es a nivel comunidad ni municipal, realmente es un problema estatal y puede ser hasta nacional, porque está afectando el medio ambiente. Como se dice, mira, aquí lo que se pretende es de que haya voluntad. Y la voluntad es de darle seguimiento. No hay ningún problema que no se resuelva si no hay voluntad. ¿Sí? Porque si no, se vuelve a hacer más grande, mayor. ¿Sí? No podemos... Yo les voy a decir una cosa y se lo digo por experiencia. ¿Cómo quedó? Sí, que le echaron ganas. Este es puro relleno que tenía. ¿Eso no estaba así? No. ¿Cómo estaba? Estaba descubierto. No, la basura, pues no tenía relleno, nada. No tenía nada. Ahorita es que ya... ¿Qué sería? ¿Cuántas veces vine a recorrer? Pues 6 veces. Ya sabía que nada. O sea, lo tuvieron que rellenar para que sí. Calmar el incendio o para que no subiera la basura. Exacto. Pero ahorita para que no se vea la basura, porque ya está viniendo el delegado de gobierno. Exactamente, sí. Pues, y toda la entrada, mira, acá estaba un cochinero por acá. Aparte. Sí, pregunté por la máquina. Sí, ya te voy a levantar a todo porque no les conviene después del negocio. El negocio pues se acaba. Esta pues es trabajadora. Sobre todo porque es un basurero que no cumple con las normativas, entonces es un basurero a cielo abierto que está afectando directamente a través de la contaminación atmosférica, puesto que las partículas que se liberan a raíz de la incineración de los desechos y residuos que se generan en las ciudades, pues se esparce sin fronteras y se cuela hasta las familias, y precisamente existen partículas diminutas a los que nosotros llamamos radicales libres, que se impregnan en el cuerpo de los seres humanos y que también las dioxinas alteran y dañan a la salud de las personas. Probablemente no se perciba directamente, pero con el paso de los años generan enfermedades que pueden causar hasta la muerte de las personas, como es el cáncer, y es una lente es una muerte muy lenta y es progresiva a través de los años. Porque el daño es grave, no solamente a nosotros, sino de manera general, contamina los mantos acuíferos, aquí el río de la Flor, el manto acuífero donde se satisface la haciendita también. Entonces se levantó un acta de asamblea donde definitivamente no se aceptaba. Uno de los temas, que por qué nos damos cuenta que el basurero está afectando en los pulmones, es porque si se da cuenta en esta vista satelital, el basurero está alrededor ya de las colonias. Y aparte de eso,
las cuencas que están pegadas al basurero contamina. Esta cuenca está viva, ¿sí? Y se conecta con la que viene y la que pasa atrás de Grijalva, pasa aquí donde está el Morelos, y desembocan en Playa Grande. Mira la cantidad de niños que se llegan a bañar en Playa Grande, en ese arroyo, y lo están jugando el agua con la boca, claro. Cuando las aguas que están exprimiéndose de aquí se están yendo sobre esta. ¿Por qué defender la tierra? Porque pues la tierra es donde todos nosotros podemos desarrollarnos como civilización, primero que nada, y porque de la tierra obtenemos todo lo necesario para sobrevivir y para vivir. Además de que históricamente la tierra representa para los pueblos indígenas una conexión muy grande entre naturaleza y seres humanos. Este vínculo entre todos nosotros es de respeto, de trabajar conjuntamente aprovechando lo que la naturaleza nos proporcione, un vínculo más divino, un vínculo de reciprocidad, un vínculo de, inclusive un vínculo de hasta de amor hacia la tierra. Lleva su tiempo ustedes a utilizar un lugar. Entonces, en ese tema, en este norte, también les pedimos que nos permitan seguir trabajando para que podamos, en el tiempo que tengamos que caminar este asunto, pues también tengamos nosotros la oportunidad de poder seguir trabajando. Esa es la petición que se les hace, pero mismo echen la mano. Todo lo que es la bajada de esa parte ya no se aguanta la transferencia. Altísimo desperdicio. Como ya no ven que esto es un basurero, ¿por qué lo tiran? Ahorita la carretera está empollada y tirado. Pero qué bueno. Son acuerdos que ya se tienen que hacer. Dice, por ejemplo, ahorita también nosotros nos estamos manifestando, ¿ver? Así pacíficamente, nosotros no somos personas que vamos a golpear o a provocar. Sí, pero también nos tocan, pues, también así el corazón también nosotros, también porque somos seres humanos, ¿verdad? En el movimiento se está involucrando a mucha gente joven, porque siento yo que somos la esperanza de cambiar a las condiciones de nuestros pueblos originarios. Somos quienes estamos tratando de mejorar la calidad de vida de todos nuestros, de todos los que vivimos en las comunidades rurales, y de que de alguna manera tenemos acceso a una formación estudiantil un poco más avanzada, que estamos tomando conciencia de los problemas que se están generando dentro de nuestras comunidades. Y las mujeres, porque las mujeres históricamente también tienen una carga para poder estar vinculadas a la madre naturaleza. Entonces, afectar al medio ambiente es como afectar directamente a las mujeres. Nay María Felipe Arada Cordero, Ungugui, Nuevo Carmen Tonapac, Chiapa de Corzo, Chiapas. Y esta Ngoki Stau, Nemes Stau, Huevo Tía, de Dogo Ista, Ukuyatsumio, de Basurero Municipal. Y no son de aquí, de dos veces también a chucha y ir a aquí tome. Gene, ya es que aspa une, zambuta, yo mora. Y gente, yo botía. Te basurero es. Ya este. Hindere de ustam te yascaje. Yascaje que está de nastam. Yascaje para tenuram. Y te omonde es. Macabote, Hibio Uramba, Kakui. Están en el medio de esta otra, Ukuyatsunya, Ukuhana Mirotei. Están muy humorados, están en Genda, Ukuyatsunya y Basurero. Genda Batsi, que te gobierno y están y municipio y rambo. Como que es una Yatsunya, ñeca, tiran chusquias para y ni pia jama ya tsunda ve ni ni pia este ho este tumbo ya casi o metspo ya casi emo ma iri ni pia ni tia eta ne mesto botsi u kuiyun se ya tsunya u kuiyun se ni pia este ya ya tumo toto o ni pia
Maury, Maury, ya son da metsi. Hina ma iri tei. Tenden en el mes, tal vez, y te corrían zamba dambati, ukumistam, juro de gendam, vamos, te apoyas tu tamo. Mistam, zamba danguera, y teje, muso, yo huevo tío, y este, puro hua, ukuhana, ukupio mi boca, ukuviajo, porque de yo isco y himus y te istamo yeje. Tú te puts hinde vio irite hinde vio irite y chuba bure juro muso mo ira juro hairo mo kugu tome ugu teje mio estamos muso te estamos wa ugu teje de nasta de nura muso de buktamo muso de yajo estamos uche te esta use himo se te estamos wa. Porque te dice cutamba, te dice istamba, te sabomo de hectamba, te hibio boramocacui, te nuomo mangueta, te hibio boramocacui, y de nas homo también isqueta, te hibio boiste, tira, himus en tenistama, porque te nas hinan de yebo, cada tenistama, tenistama, de mocta hinan de yebo, himus en ni de gutama. Te coroya, ostame, zauda matzi, ni mi zasma chauzi. Justo ten esta voz y aquí, porque hindi y aquí chayo ya tía, porque mista mustamo y muso te muso mustamo y decíamos mi apoyo, porque teje esta más por mi busca mozi y teje muso muso gobierno y municipio decíamos si solución. Uco de Wiyunse, Chapia, pues Wiyunse, Nipia, Homo y Azunda Metsi, Homo, Mametsa Metsi, Em Hukuin, Hukun Gosta Motsi. Te corría, Ostam, Nemi Zamachauzi, Ome, Onzamda Matsi, Huchet en Istau Botsi Yoki.